La próxima pregunta es ¿Cómo presenta una ventaja competitiva para Cardano extender el protocolo Clarity con funcionalidad de delegación de voto? Creo que es una pregunta interesante. Así que la democracia líquida, creo que es a lo que se refiere, que es algo a lo que añadiremos funcionalidad en la plataforma Clarity en los próximos meses, lo cual es realmente genial. Justin, ¿tenés pensamientos sobre eso? Sí. Creo que es el caso con muchas DAOs donde los participantes quieren estar involucrados, pero pueden no tener el deseo de participar activamente en cada acción de gobernanza. Así que creo que puedes tomar una decisión informada sobre a quién en tu comunidad quieres delegar tus votos. Obviamente, siempre puedes cambiar eso si la persona a la que estás delegando no cumple con tus estándares. Pero sí, en general creo que es una buena manera de obtener una mayor participación en las DAOs, lo cual es algo típico que las DAOs tengan una participación más baja históricamente. Así que creo que eso ayudará a obtener más de los tokens de gobernanza que están ahí participando en, ya sabes, contando hacia las acciones de gobernanza que pasan o fallan. En el futuro me encantaría ver una delegación específica de decisión o tipo de grupo. Así que, por ejemplo, tal vez si es una decisión de marketing, delego mi voto a esta persona. Si es una decisión de gasto de tesoro, delego mi voto a esta persona, a esta persona de finanzas. Y tener esa delegación finamente ajustada. Creo que sería súper genial. Sí, creo que solo para construir sobre el segundo punto de Justin, unas bellezas de delegación en mi mente es, tomemos a Sanchonet y Voltaire, por ejemplo, si las personas están tomando decisiones sobre parámetros de protocolo, hay alrededor de 20 personas en mi cabeza a las que preferiría que tenga mi voto en lugar de mí, porque sé que están más informadas. Así que poder delegar tu voto a alguien que crees que puede tomar una decisión más informada que vos también creo que es muy poderoso.